cual se está creando este chon de autogolpe, creando una imagen nociva para el país a nivel internacional y creando una campaña de amenazas e intimidación. ¿Pero el caso obliga a que los diputados vayan a la premia, como decía? Bueno, mira, el tema es que Kelo ya quedó meridianamente claro ante la opinión pública de que eso, ese llamado que él está haciendo, es inconstitucional. Está la suficiente fuerza jurídica que respalda el proceder de la Asamblea en su conjunto como órgano de Estado. Señor Handel. De acuerdo, si él se atreve a eso, lo que va a provocar aquí es una situación de estallido que ya lo hemos vivido anteriormente y que no es conveniente en este país. ¿Podrían presentar algún aviso ante la Fiscalía por estos supuestos casos de persecución? Mira la sala. Bueno, mira, entiendo que los compañeros afectados han dicho que después de la convención van a ir a presentar sus estados. Los fondos que han llegado en la primera fase, se aprobó la solicitud que llegó para la segunda fase, que todavía no ha llegado la propuesta del gobierno a través de las instancias ya aprobadas por los organismos, el organismo emisor de la deuda, para poder aprobar una votación calificada en la Asamblea. Y hoy estoy metiendo una solicitud para la tercera fase, sin cerrar todavía la segunda fase. Y esa ya ha estado en estudio precisamente estas semanas anteriores. Se ha estado discutiendo en la Comisión de Seguridad, en la Comisión de Hacienda. Se ha estado trabajando ya un dictamen e incluso está bastante avanzado. De hecho, el día que llegó esa carta irregular a la Asamblea Legislativa, se estaba discutiendo ese tema y se estaba tratando de construir un dictamen. Así es que yo creo que la Asamblea va a seguir discutiendo esos temas. Nosotros estamos listos, abiertos, en los próximos días, en las próximas semanas, para hacer lo correcto. Continuamos con el periodista Edgar Prado de Canal 19.